pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Qué está pasando? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, verso 11. No todas las mañanas son iguales. Están las radiantes y están las grises. Están las frescas y están las espesas. Por esto, por su aspecto, el hombre confiere a los días una cierta capacidad de acción. Esperamos felicidad y alegrías en las mañanas radiantes, aunque no exista nada que condicione a una mañana gris para que tenga que convertirse en un día aciago. Del mismo modo, una mañana de sol radiante no garantiza un día maravilloso. La condición del hombre en cuanto a su dependencia de las circunstancias es muy grande. Ninguno de nosotros podemos escapar a aquellas cosas que cada día condicionan nuestras vidas. Pero aún, frente a las peores adversidades, Dios trae gozo a los corazones de aquellos que confiamos en Él como nuestro sustento y consuelo ante las dificultades de la vida. Por difíciles que vengan los días o por oscuros que se presenten nuestros horizontes, ¿qué puede haber como el hecho de poder confiar en que en Dios estamos seguros? Nada, nada hay que pueda rivalizar con esta seguridad. Sin embargo, no nos resulta extraño el hecho de sorprendernos acurrucados en un rincón de nuestra inseguridad, atemorizados ante algunas de las cosas que nos sobrepasan. Porque todos tenemos cosas que nos sobrepasan, y si no las has vivido, las vivirás. Eso no lo dudes. Tarde o temprano, tus temores te alcanzarán y te encontrarás preguntándote ¿qué está pasando? No, no es tan difícil olvidarnos de que Dios está controlándolo todo. No hablo de vivir en esa ignorancia, aunque hay quien vive en ella. Hablo de esos momentos en los que la duda se nos pone ante los ojos y no somos capaces de ver la voluntad de Dios en aquello que enfrentamos. Si tú estás ante uno de esos momentos, recuerda que Dios está sobre todas las cosas y que Él es soberano en cualquier situación que estés viviendo. Ten siempre presente la seguridad de que Él vela por nosotros y que ni un solo detalle de tu vida está quedando en olvido ante Dios. Que Cristo está incesantemente intercediendo por ti ante el Padre. Que todas nuestras necesidades están siempre atendidas ante el trono de la gracia. Y que por difíciles que sean las circunstancias que estés atravesando, tú estás ante la mirada de Dios y nada de lo que vives está en su desconocimiento. Por lo tanto, saber que todo lo que vivimos está bajo la soberanía de Dios debiera de traer a nuestras vidas una cierta seguridad. Debiera de significar vivir tranquilos ante la garantía de que todo está en manos de Dios y que no tenemos de qué preocuparnos. ¿Qué está pasando? Porque lo que está pasando está bajo el control de la voluntad de Dios. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En lo que se refiere a nuestras incertidumbres, el hecho de no saber cuál va a ser el siguiente paso las alimenta grandemente. Pero si confiásemos, como lo hacía el salmista, si en verdad tuviésemos la seguridad de que Él, Dios, nos mostrará la senda por la que nuestros pasos van a discurrir, tal vez estaríamos más seguros en nuestra fe. Pero nuestra fe tiene momentos en los que desfallece, y Cristo, nuestro Valedor y Redentor,
lo sabe. Por esto es por lo que en su palabra encontramos el ánimo necesario para no desfallecer. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32. Cristo está rogando para que tu fe no te falte, para que tengas la seguridad de que tu siguiente paso descansa en la voluntad de Dios. Por lo tanto, no desmayes, no temas. Dios está con el control total de tu vida en sus manos. Por lo tanto, hoy te invito a confiar en la soberanía de Dios, a descansar en la seguridad de su voluntad, a que asientes tu vida en el control de su misericordia y a que cuando esa pregunta, ¿qué está pasando?, surja de tu corazón, puedas confiar en que toda tu vida está bajo el control de Dios, que Él te cuida, que Él te protege y tiene siempre la última palabra en lo que estás viviendo. Por lo tanto, gózate, porque Cristo está rogando por ti para que tu fe no te falte. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 17, verso 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.